dificilíssim, si no impossible, trobar un lloc en el nostre planeta on no hi ha aquest bacteri. Probablement en la lava d'un volcà no hi haurà res, però, francament, en llocs molt calents, temperatures superiors a 100 graus amb pressions molt fortes, en els fons termals submarins, en el desert, en els glaciars, en l'aire, per tot arreu hi ha microorganismes. Ens hem estudiat els ambients naturals, també els hem estudiat com s'adapten a estructures artificials, com ara la superfície de les plaques solars, que és un lloc molt inhòstil, però també hi ha molts bacteris. I la veritat és que si les estimacions de quants bacteris hi ha a la Terra són molt difícils de fer, i vaig a donar-vos algunes quantitats que jo crec que són, en el pitjor dels casos, jo crec que són mínimes. Podem parlar de quantitats encara molt superiors. Si comparem la població d'humans en la Terra i de bacteris, anem a dir que en la Terra ara mateix hi ha uns 7.000 milions de persones, doncs, francament, si mirem les estimacions de quants bacteris n'hi ha, i sí, a 700 trilions de bacteris per persona en el planeta. És que podem dir que tots els humans que vivim en el planeta Terra són multimilionaris, no de diners, però sí de microorganismes. 700 trilions, que és un 700 seguit de 18 zeros. És una quantitat pràcticament inimaginable. És a dir, n'hi ha molts bacteris. I què sabem dels bacteris? Per sort o per desgràcia sabem molt poc dels bacteris, perquè totes aquestes quantitats de bacteris representa que hi ha en el laboratori una fracció molt petita de la diversitat bacteriana que podem cultivar en el laboratori. Que una estimació molt optimista podria dir que apenas un 10% dels bacteris que trobem en la naturalesa els podem cultivar en el laboratori. Però d'aquests probablement no arriben ni a l'1% o molt menys dels que coneguem alguna cosa. Fins i tot que li hem posat un nom, no? Escherichia coli, Bacillus subtilis, són noms de gènere i espècie dels microorganismes que potser no arriben ni a l'1% de les reals. En resum, coneguem molt poc dels bacteris i en realitat els bacteris són molt importants. Són molt importants perquè, primer perquè al ser tan antics han estat amb molt de temps per davant explorant tots els nínxols ecològics possibles i explotant tota la riquesa de materials que hi ha en el planeta. De fet, la diversitat metabòlica dels microorganismes és fabulosa, extraordinària. També sabem relativament poc d'això. El del que estem segurs és que sense els bacteris la vida no seria possible en la Terra, perquè fan processos metabòlics i bioquímics lligats a la geologia que són fonamentals per a la nostra existència. Per posar només un exemple, la fixació de nitrogen. L'entrada del nitrogen, que és un element important per a les cèl·lules en els sistemes biològics, depèn exclusivament d'una reacció bacteriana que només fan els bacteris, que és transformar el nitrogen de l'aire en amoníac. Sense aquesta reacció, la vida no existiria ara en aquest moment en la Terra. I la fan els bacteris. I els bacteris fan moltes coses bones. De fet, la immensa majoria dels bacteris fan coses bones, bones per al planeta, bones per a la vida. Fins i tot bacteris que hem utilitzat en la nostra vida quotidiana, des del principi de la civilització, no? Per exemple, les fermentacions, no? Un iogurt, per exemple, una llet fermentada, és conseqüència de l'acció bacteriana. Però així i tot, a pesar de reconèixer aquesta bondat dels microorganismes i aquest caràcter imprescindible de la vida bacteriana en la vida de la Terra, tenen molt mala fama. Per què tenen mala fama? Perquè hi ha una fracció d'aquesta diversitat bacteriana, que en realitat és apenas el 0,006% dels bacteris que hi ha, que ens causen malalties. I això sí que ens impacta negativament. Tenim aquesta visió negativa. Per què? Perquè al llarg de la història les infeccions han estat una causa de la mortalitat humana molt important. I de fet, aquí citem només una frase que jo crec que està molt ben portada, de Santiago Ramón y Cajal, que se refereix als microorganismes com el dimoni invisible. El dimoni invisible que ha fet grans estralls en la humanitat. Ara estem molt sensibilitzats per la pandèmia i sabem que per a protegir-nos d'un virus res millor que una vacuna. Amb els bacteris tenim els antibiòtics i totes aquestes eines terapèutiques ens han ajudat a protegir-nos d'aquestes maldats.
però recordem fan coses bones. I, en realitat, la nostra relació amb els bacteris, la nostra relació quotidiana amb els bacteris és molt important. Molt important pel que fa a la relació dels microorganismes a la nostra salut. No és així, Daniel? Sí, és Juli. Bueno, ante todo, es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. Voy a hablaros de esa relación entre microorganismos y salud, pero para empezar a hablaros de ello me tengo que ir un poco atrás, al 15 de febrero del 2001, donde apareció una publicación científica que vais a la izquierda de la diapositiva, en la revista Nature, por el Consorcio de Secuenciación del Genoma Humano de Estados Unidos, un consorcio público, y al día siguiente apareció otro artículo en la revista Science de una compañía que se llama Acelera Genomics. Esos dos artículos fueron el comienzo de lo que llamamos genómica. En esos dos artículos se describían los dos primeros borradores del genoma humano, de nuestro genoma. Y lo que nos venía a decir es que somos unos 24.000 genes conviviendo con nuestro medio ambiente. Sé que os va a sorprender, pero el coste de esos dos artículos fue tremendo, en personas y en dinero. Costaron el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años y 3.000 millones de dólares. Pero fue el principio de algo apasionante que llamamos genómica. En el momento aparecieron esos dos artículos, la comunidad médica empezó a pensar que había que secuenciarse más genomas. ¿Por qué? Lo entenderéis enseguida. Por ejemplo, sabemos que hay familias en las que hay una cierta predisposición a que aparezcan casos de cáncer. El racional de la gente que trabajaba en esto fue, si secuenciamos el genoma de muchos de esa familia, vamos a identificar la mutación en el gen que es responsable de que aparezca ese problema y podremos secuenciar a los niños que vengan luego y ver si tienen o no tienen la mutación y hacer una medicina preventiva. Por poneros un caso, hay genes que predisponen al desarrollo de cáncer de colon. Pues algo tan sencillo como prevenir el estreñimiento, por ejemplo, con dietas que favorezcan el tránsito intestinal, pues reducen un 80% la posibilidad de que, aunque tengas la mutación, desarrollas ese cáncer de colon, ¿no? La realidad es que empezó en esos momentos una aventura apasionante, porque lo que había que hacer era desarrollar máquinas que fueran capaces de secuenciar el genoma mucho más rápido y mucho más barato. Y aquí tenéis el resultado de esa carrera genómica. En la actualidad, hacer un genoma cuesta 2 o 3 días, $100, y lo puede hacer un técnico de FP. Eso es lo que ha avanzado la ciencia en estos 20 años que antes os citaba. Y eso ha sido gracias al desarrollo de máquinas como la que veis ahí a la izquierda. En el Parc Científic de la Universitat de València tenemos muchas de ellas, tanto en compañías privadas como, por ejemplo, en los servicios generales de investigación de la universidad. Pues esas máquinas son las que son responsables de que ahora podamos secuenciar mucho más rápido y mucho más barato. Y no solo genomas humanos. Podemos secuenciar genomas humanos, podemos secuenciar genomas de animales, de plantas. Solo por daros un detalle, el Centro para la Secuenciación Genómica del Gobierno chino dice que en estos momentos ya han secuenciado más de 100.000 especies de animales, plantas y microorganismos distintas. Jamás habíamos tenido la cantidad de datos que en estos momentos tenemos sobre lo más íntimo de los organismos vivos, su genoma. Y esto es apasionante porque cuando empiezas a comparar esos genomas te das cuenta de que, por ejemplo, todas las bacterias, cada una, se llame, como antes ha dicho Juli, Escherichia coli o Salmonella tifimurium, pues tiene un genoma distinto con pequeñas variaciones. Y hay una cosa apasionante y es que todas las bacterias conservan una zona muy pequeñita de ese genoma, que es la que veis en esa diapositiva, que está en todas las bacterias. Es una zona extremadamente pequeña en los dos laterales y en el medio varía dependiendo de la especie. Esto quiere decir que si secuenciamos esa zona vamos a saber de qué bacteria venía. Y esto es un cambio radical respecto a lo que antes contó Juli. Acordaros que él decía que podíamos recuperar las bacterias en placas de cultivo y que cuando tomábamos una muestra, pues ahí aparecía lo que aparecía. Si yo miraba al microscopio una muestra biológica que podía ser desde una muestra de mi boca hasta una muestra del suelo, pues veía que había miles y miles de bacterias y cuando las pongo en una placa solo aparecen unas pocas. Pero si secuencio todo el ADN que hay ahí y por bioinformática, por tratamiento de datos, solo recupero la información de las bacterias, sé las que estaban, las pudiera crecer o no las pudiera crecer. En otras palabras,
tenemos una herramienta que nos permite ver todas las bacterias que hay en una muestra determinada. ¿Y qué ha pasado cuando hemos empezado a utilizar esta tecnología que se llama de análisis de microbioma en el cuerpo humano? ¿Qué ha pasado cuando hemos empezado a mirar cuántas bacterias hay en la palma de mi mano, cuántas bacterias hay dentro de mi boca o cuántas bacterias hay en mis heces? Pues la sorpresa es que hemos visto que estamos llenos de bacterias, como cabía esperar. Para que os hagáis una idea, si pesáis 70 kilos, dos de vuestros 70 kilos no sois vosotros, son las bacterias que viven dentro de vuestro cuerpo. Por cada célula en nuestro cuerpo, pensar que en nuestro cuerpo hay trillones y trillones de células, hay de 7 a 10 células bacterianas dentro de nuestro cuerpo. Y esto no puede estar ahí porque sí, seguro que tiene un papel biológico. Y los que trabajamos en esto, lo que hemos hecho es empezar a investigar, como antes os decía, los microbiomas que aparecen en cada parte del cuerpo. La sorpresa ha sido que la inmensa mayoría de bacterias aparecen, como era de pensar, en la piel, porque es la parte de nuestro cuerpo que está más en contacto con el exterior y que más se contamina, pero la inmensa mayoría está dentro de nuestro tracto digestivo, dentro de nuestro estómago, en las últimas partes de nuestro tracto digestivo. Ahí se puede acumular hasta un kilo y medio de bacterias. Y además hemos visto que eso, a lo que llamamos microbioma digestivo, cambia en función de muchas cosas, por ejemplo, en función de lo que comamos. Se han hecho experimentos en los que se ha visto que gente que tenía una dieta convencional, si cambia una dieta vegetariana, en muy pocos días cambia las bacterias, el tipo de bacterias que tiene dentro de su tracto digestivo. Por ejemplo, hemos visto que niños que nacen por cesárea, no nacen por un parto natural, tienen diferentes especies bacterianas en su tracto digestivo y que eso podría estar relacionado con problemas que aparecen en estos niños, por ejemplo, de alergias. O hemos visto, por ejemplo, en nuestro laboratorio, que en familias donde conviven los padres, los hijos y una mascota, un perro, por ejemplo, es muy normal que entre las bacterias del tracto digestivo de la mascota y las bacterias del tracto digestivo de los niños se compartan cosas. ¿Por qué? Pues porque estáis jugando con ellos, os aproximáis y sin daros cuenta esas bacterias están entrando. Y no es ni bueno ni malo, es así. Pero hemos visto algo mucho más apasionante que eso. Y es que muchísimos problemas de salud hay cambios en ese microbioma digestivo. Por ejemplo, cuando se analiza el microbioma digestivo de gente con Alzheimer o gente con Parkinson, pues se ve que hay cambios en su microbioma digestivo y no tienen los mismos tipos de bacterias que la gente que, entre comillas, está sana. En nuestro laboratorio, por ejemplo, hemos investigado mucho, porque lo sospechábamos, si problemas de piel como la dermatitis o la psoriasis tienen su origen en cambios en el microbioma digestivo. Y hemos podido demostrar que niños con dermatitis atópica o adultos con psoriasis tienen cambios negativos en su microbioma digestivo, diferentes bacterias. Lo mismo ocurre en la obesidad. Cuando uno engorda, van cambiando las bacterias de su tracto digestivo y aumentan mucho un grupo de ellas que les llamamos firmicutes y baja otra que se llama bacteroidetes. Y si sigues un régimen que te reduce el peso, pues ese desbalance se equilibra. Lo mismo sucede en celiaquía o incluso también en nuestro laboratorio y en colaboración con una empresa de aquí del Parc Igenomics, hemos visto que esterilidades masculinas o femeninas están relacionadas en este caso con cambios en el microbioma más que el digestivo, el endometrial o el vaginal. Esto abre unas posibilidades, como podéis comprender, tremendas, porque si tenemos algo que puede modular ese microbioma, por ejemplo, pensar algo que ingiramos por nuestra boca, pues podremos solventar el problema que ha aparecido de salud. Y esto ha abierto unas extraordinarias posibilidades en el mundo de la alimentación, de las que os hablaré dentro de un ratito, porque ahora Juli va a seguir la explicación. Molt bé, Daniel. Pues sí, aprofitem per a dir que esta activitat ExpoCiència substitueix a la que cada any se fa presencialment, enguany per raons òbvies no s'ha pogut fer, però volíem aprofitar esta xerrada per a dir que el Parc Científic és més que un lloc per anar a divertir-se amb la ciència un matí de dissabte a l'any. 364 dies a l'any hi ha moltes empreses i grups d'investigació públics que estan fent investigació i volem aprofitar aquesta xerrada sobre els bacteris beneficiosos per a parlar-vos d'alguns exemples d'investigació i desenvolupament que se fa en el Parc Científic de la Universitat de València en grups públics i en empreses. Daniel ens acaba de posar l'exemple de la simbiosi entre les nostres cèl·lules i els microorganismes. El Parc Científic és una simbiosi entre empreses i grups d'investigació
que dona uns resultats extraordinaris. Vos vull parlar de l'IATA, l'Institut d'Agroquímica de Tecnologia d'Aliments, vos vull parlar de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes, d'una empresa molt jove que es diu Darwin Bioprospecting Excellence i, finalment, li cediré la paraula a Daniel per a que parli de la seva pròpia empresa, ADM Biopolis. Seria un atreviment per la meva part parlar de la seva empresa, estant ell aquí. L'IATA és un institut d'investigació que pertany al Consell Superior d'Investigacions Científiques, que és el principal organisme públic d'investigació en Espanya i que té una tradició de més de 60 anys d'investigació en la ciutat de València. Bé, realment, tant Daniel com jo tenim una relació molt emotiva amb l'IATA. Jo vaig fer la tesi doctoral en l'IATA i ell va ser investigador molts anys i va arribar a ser el director de l'institut. Què se fa en l'IATA? En l'IATA se fa tot allò que pugueu imaginar sobre ciència i tecnologia d'aliments, en totes les seues vessants bàsiques i aplicades. I, per descomptat, els microorganismes estan presents. Per què? Perquè els microorganismes participen en processos fonamentals en l'alimentació i en el processament dels aliments. Qualsevol que se menja un iogurt, un formatge, un pernil, estan menjant aliments processats pels propis microorganismes. Però també hi ha microorganismes que, en aquest cas, i amb la fama que estàvem comentant abans, també poden afectar negativament a la producció dels aliments. I també hi ha grups d'investigació que tracten de descobrir quins són aquests microorganismes i com poden combatre o contrarrestar aquestes accions nocives que poden resultar tòxiques o simplement poden expoliar completament els aliments que s'encull, una collita, etc. No? També vull referir-me a un institut, este no té tanta tradició perquè només se va crear fa 4 anys, l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes. Jo actualment estic incorporat en aquest institut, com vos ha dit Alberto al principi. És un centre mixt de la Universitat de València i del CSI. És una aventura conjunta de dues institucions públiques per desenvolupar una ciència relativament nova, que és la biologia de sistemes. Bàsicament, el que consisteix és agafar la tradició de la biologia experimental i amb tot aquest allau d'informació, de dades, de les que ens parlava fa un moment Daniel, que són milers i milers de genomes seqüenciats, milers i milers d'informacions sobre els organismes a escala genòmica, auxiliats per les ciències de la computació, d'altra manera seria impossible, podem extraure informació, fins i tot podem modelitzar matemàticament aquests processos i tindre finalment una biologia amb capacitat predictiva. I això seria, diguem-ne, l'objectiu final. I en aquest institut de nova creació s'han ajuntat diversos grups que treballen en microorganismes, i incloent els virus. De fet, hi ha uns quants grups d'investigació que s'han posat a treballar amb el SARS-CoV-2 causant de la pandèmia Covid i que estan fent treballs relacionats amb la diagnosi o amb els mecanismes de patogènesi d'aquest virus, però també hi ha grups d'investigació que treballen en processos de simbiosi, de la relació beneficiosa entre bacteris i animals o plantes. N'hi ha també estudis relacionats amb l'exploració de la microbiologia ambiental, dels microorganismes ambientals, amb la búsqueda de noves activitats biològiques, nous metabolismes, nous productes que puguin tindre aplicacions industrials dins d'un context d'enginyeria metabòlica o biologia sintètica. Tot això auxiliat, com he dit fa un moment, per la biocomputació, que és una eina essencial per a la biologia de sistemes. Darwin és una empresa molt jove, apenes té 3 anys. És una empresa amb molts pocs treballadors encara, són 10 o 12 persones, però amb molta il·lusió, són gent molt jove i que bàsicament connecta amb aquesta idea que hem dit de que els organismes microbians, els bacteris, són aquells que porten més temps en el planeta, aquells que han tingut més temps d'explorar totes les possibilitats químiques que dona el planeta i capacitat d'adaptar-se a moltes situacions i, per tant, és fer mineria en aquesta riquesa el que fa Darwin. Bàsicament, el que anomenem bioprospecció seria anar a buscar a qualsevol lloc de la naturalesa o fins i tot en ambients artificials aquells microorganismes que ens poden donar algun benefici interessant en la indústria farmacèutica, en la indústria alimentària, en l'agricultura, en qualsevol aplicació. I, bàsicament, és buscar
dins d'aquesta gran diversitat bacteriana que hi ha en el planeta, aquells que ens poden ajudar en determinades situacions. Per tant, com que la fracció de bacteris coneguts, com he dit fa un moment, és tan mínima, doncs encara queda un marge d'exploració extraordinari. I bàsicament és el que fem en aquesta empresa, que de fet la va inspirar Daniel en una conversa de cafè amb Manuel Porcar, que és el director de l'empresa, i amb mi mateixa, i ens va animar a que la fundàrem. I de fet està instal·lada en el Parc Científic i allí treballem. Un exemple simplement de l'activitat de Darwin, un exemple molt recent, és la comercialització d'un consorci de bacteri i llevat que fa el paper d'una massa mare liofilitzada i que se pot utilitzar en l'ambient domèstic. És bàsicament agafar un procediment tradicional de fermentar, en aquest cas per a fer pa, i convertir-lo en una pràctica molt senzilla, molt adaptada a les condicions diguem-ne domèstiques, a base de seleccionar aquells bacteris, aquells llevats que són òptims per a fer aquesta activitat. Això seria un entre molts exemples de les activitats que porta a efecte Darwin. I per a parlar de Mediopolis, millor que el director de I+D, impossible. Muchas gracias. Bueno, Biopolis nació desde el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, que antes os ha contado Yuli, hace 17 años, como una ilusión. Era una compañía en aquel momento pequeñísima, con solo un pequeño laboratorio de 40 metros cuadrados y 56.000 euros que nos dieron para empezar y un mandato de que en 2 años estuviéramos en beneficios. No os voy a contar la historia de Biopolis, queda para un libro, pero sí deciros que hace 3 años nos compró una compañía que se llama ADM, que podéis ver su logo en la diapositiva, y eso de ADM corresponde a las siglas de Archer Daniels Midland. Es una compañía con sede en Estados Unidos, de más de 120 años de vida, y que, para que os hagáis una idea, tiene 40.000 empleados y facturó el año pasado 70.000 millones de dólares. Estamos entre las 5 grandes compañías agroalimentarias del planeta, y porque comparéis, pues, con 3 veces más facturación que, por ejemplo, Danone en todo el mundo. Afortunadamente para nosotros, ADM nos compró como su bloque fuerte de investigación en lo que os he contado antes, toda esta historia del microbioma y de los microorganismos positivos, sobre todo para la alimentación, tanto humana como animal. Y lo que hacemos en Biopolis es fundamentalmente 3 cosas. La primera es que desde el comienzo usamos esas técnicas genómicas que antes os he contado y tenemos mucha experiencia en el análisis de microbiomas. Hasta ahora hemos analizado más de 60.000 microbiomas, para que os hagáis una idea. Y a partir de esa información que obtenemos, pues, por ejemplo, como antes os contaba, haber determinado que los niños que tienen dermatitis, el origen del problema en la piel no está en la piel, sino en problemas en su microbioma digestivo, que faltan algunas bacterias, pues diseñamos bacterias que solventen ese problema. A eso generalmente lo llamamos probióticos y, como veis a la derecha de la diapositiva, pues no solo somos capaces de seleccionar esas bacterias, sino, son fotos de nuestras instalaciones, tenemos capacidad industrial, es decir, escalamos su producción y al final las producimos y, como luego veréis en la siguiente diapositiva, las podemos vender en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que antes de llegar a eso hay que demostrar que hacen algo. Y para demostrar que una bacteria hace algo positivo en tu salud, tienes que dar 2 pasos. Primero, trabajar en modelos animales y luego ir a un ensayo clínico en humanos. Y el trabajar en modelos animales tiene una componente ética importante. Por eso nosotros desde el principio decidimos usar un organismo muy, muy sencillo, un animal muy sencillo, que veis en la diapositiva, es ese gusanito, que se llama Cenobarditis elegans, que solo tiene 1.200 células, pero tiene el 45% de nuestro genoma. Y no siente. Por lo tanto, no tenemos ningún problema ético en usarlo, que tendríamos si usáramos ratas o ratones. Sé que os parecerá un cuento, pero os aseguro que es verdad. En ese gusano podemos mimetizar un Alzheimer, podemos mimetizar un Parkinson, una diabetes, una obesidad, cualquier cosa que se os pueda imaginar, somos capaces de hacerlo en ese gusano. Y como veis en el centro de la diapositiva, tenemos un robot que nos permite seguir 50.000 gusanos día a día. Y con todo ese componente tecnológico, pues buscamos esas bacterias de las que antes os hablaba.
En estos momentos tenemos más de 17 bacterias en nuestro portfolio que ya se están vendiendo comercialmente, que son buenas para determinadas patologías. Os quiero hoy hablar solo de una, que es la que veis a la izquierda, que se llama BPL1, que es una bacteria que, aunque os parezca mentira, reduce el depósito de grasa. Es decir, adelgaza, por hablarlo claro, pero adelgaza quitando grasa, solo la grasa que recubre vuestras vísceras. Y esto es importantísimo porque esa es la grasa que provoca diabetes y que provoca otros trastornos metabólicos importantes. Tener algo que solo quite esa grasa previene, por ejemplo, de la obesidad o de la diabetes. Llegar a tener esa bacteria ha sido un trabajo de 10 años. Empezamos con nuestro gusano, que lo podemos poner gordo y así escrutamos toda nuestra colección y seleccionamos esta bacteria. Luego ya pasamos a dos modelos animales, ratas súper gordas y ratas que desarrollan un síndrome metabólico, y finalmente a dos ensayos clínicos en humanos que ha demostrado que la bacteria es eficaz. Y en estos momentos, como veis a la derecha, esta bacteria que se produce aquí en el Parque Científico de la Universidad de Valencia se vende por parte de multitud de compañías farmacéuticas en todo el mundo. Podéis ver que se vende, por ejemplo, en Europa, en el centro de la diapositiva, tanto en nutrición infantil como en productos farmacéuticos. La compañía farmacéutica alemana Hell, por ejemplo, la vende. También en Estados Unidos, iHealth, que es la compañía más importante en probióticos en Estados Unidos, la vende. O incluso hace 3 meses ha empezado a comercializarla en China, la principal compañía láctea china, que se llama Gili, en forma de un yogur. Esto es lo que hacemos en Biópolis. Y ya estamos acabando, debemos de dar unas conclusiones de todo lo que Julie y yo os hemos contado. Y estas conclusiones se resumen en lo siguiente. Primero, Julie hablaba antes de esa visión negativa de las bacterias que ha permanecido durante siglos y siglos y siglos. Recordar la frase de Ramón y Cajal. Pero cada vez tenemos más evidencias de que las bacterias también pueden hacer cosas muy, muy, muy buenas. Pero que hay que abordar el estudio de esas cosas buenas con un criterio, si me lo permitís, ecológico. Al final de lo que se trata es de que en nuestro cuerpo lo que hay es un ecosistema bacteriano que interacciona con nuestras células y tenemos que conseguir que eso esté lo más estable posible. Y eso es lo que explica, pues, por ejemplo, que podamos desarrollar esos probióticos que ante una situación donde ese equilibrio se ha roto, lo rebalancee. En segundo lugar, me gustaría deciros algo que es importante y es que muchas cosas que antes no entendíamos, de repente, al hacer este estudio de microbiomas, le hemos encontrado sentido. En una película de Woody Allen se habla de que un beso es un intercambio de saliva y bacterias. Él lo decía así. Lo decía, evidentemente, como una broma. Pero la realidad ha demostrado que tenía razón. Porque hace apenas 4 años, investigadores de la Universidad de Ámsterdam, que no eran microbiólogos, eran lo que llamamos etólogos, gente que estudia el comportamiento de los animales, había visto que entre los orangutanes, cuando una cría tenía un problema de infección y tenía fiebre, la madre compulsivamente comía tierra, se llenaba la boca de tierra y luego iba y le daba un beso a la cría en la boca. Ahora sabemos por qué lo hace. Estudiando los microbiomas, lo que está haciendo es coger bacterias del suelo que producen compuestos con actividad antibacteriana y transfiriéndoselos a su cría, dándole el beso en la boca. Me parece que es un buen ejemplo, muy tierno, para acabar esta charla diciéndoos que confiéis en las bacterias, que os pueden hacer muchas más cosas buenas que malas. Bueno, y a lo mejor alguien nos quiere hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Daniel, Julie. Tenemos no una, sino un montón de preguntas. Pues olvidé, voy a empezar por una que ya se está convirtiendo en un clásico en estas sesiones, que es: ¿qué hace falta estudiar para hacer estas cosas, ¿no? La gente parece que tienen claro que biotecnología es una manera de entrar, pero preguntan medicina, biología, ¿también puede servir para hacer esto? Eres el catedrático. Bueno, la verdad es que la ciencia es interdisciplinar y, por tanto, yo puedo ser, por ejemplo, el meu propio instituto. Allí hay químics, farmacéutics, físics, matemàtics, enginyers, biòlegs, per descomptat, biotecnòlegs, bioquímics, totes les branques relacionades amb bio. Avui en dia la biologia realment necessita, per exemple, enginyers i informàtics. En la teva empresa
tú dirás quines persones treballen en una empresa de biotecnologia, des d'enginyeria fins a la biologia, passant per les ciències de la computació. Jo crec que el més important és estudiar una cosa que t'agrada molt, és a dir, una cosa que t'apassiona, una cosa que desborde totalment el teu amor per la ciència i per la tecnologia. I, per tant, sigues un gran professional de el que siga, la química, la enginyeria, la matemàtica, la informàtica, i després trobar el teu encaix en un grup d'investigació o en una empresa en el que la teua capacitat de resoldre problemes siga encaixable, siga benvinguda. I, per tant, jo crec que la prioritat número 1 és passar-se-ho bé. I, per tant, aprendre tot el possible de qualsevol ciència, de qualsevol branca de la ciència i la tecnologia que te sentes realitzat. I, a partir d'aquí, desenvolupar la teua passió en una empresa o en un grup d'investigació, una universitat, un centre d'investigació, allà on pugues encaixar millor. No sé si tú estás de acuerdo en ello. Estoy totalmente de acuerdo contigo y además os puedo poner mi ejemplo. Yo empecé estudiando ingeniero agrónomo y duré un año porque aquello no me entusiasmaba. Y entonces me pasé a biológicas y el primer día de clase me quedé fascinado con lo que me contaban y hasta hoy. Lo importante es estudiar algo que sepas que te va a llenar porque te interesa y ponerte a ello con todas las fuerzas posibles. Y formarte muy bien esos primeros años de universidad, formarte en abrirte la cabeza a todas las aristas que tiene aquello que quieres estudiar. Luego ya decidirás en qué te quieres especializar, pero el grado que vayáis a hacer, buscarlo para que os llene y os dé la base en la que comenzar a crecer luego profesionalmente especializándoos en algo, porque hoy en día la ciencia es tan compleja que uno no puede saber de todo. Esto ya no es como el ilustrado que tenía conocimientos de todo. Ahora hay que especializarse en algo y en ese algo pues estar muy, muy al día y trabajar con intensidad en ello. Vaig a estudiar química y cada día me confonen amb un biòleg, o sea que ninguno es perfecto. ¿Qué más, Alberto? Bueno, yo no podría estar más de acuerdo y de hecho añadiría una cosa más, que es que uno estudia una cosa que le gusta, en el mejor de los casos, y luego no tiene ni idea de a dónde le lleva la vida, que igual estudia informática y termina haciendo biología, y a lo mejor hay informáticos que nunca habrían pensado que harían eso, ¿no? Bueno, a ver, más preguntas. Nos preguntan varias personas, y no puedo evitar hacerlas, pero así os lo digo y ya decís lo que sea, ¿en qué medida la genómica y este tipo de investigación puede ayudar contra el COVID, ¿no? Como es el tema del día, pues mucha gente pregunta, ¿no? Yo sé que vosotros no estáis metidos exactamente en COVID, pero en fin, decidnos un poco lo que pensáis. Que sí que están ficats fins al coll en la investigació. És fonamental. De fet, una de les primeres coses que se va saber sobre el virus que causa la malaltia va ser el seu genoma. En el mes de gener d'enguany ja se tenia el genoma. Si compareu amb la història de la sida, se van tardar molts anys en saber coses que ara ho hem sabut en setmanes, si no mesos, sobre el virus. És a dir, que la potència tecnològica i la velocitat i sobretot la coordinació entre grups d'investigació internacionals, que és una de les coses que jo crec que no hi ha precedents en la història, això cal dir-ho, jo crec que hem viscut i estem vivint una col·laboració internacional científica que no té precedents en absolut i això ho ha facilitat, per exemple, l'existència d'internet, el poder fer reunions virtuals. Fa 20 anys això hauria estat impossible. Entonces, ens podem felicitar, per una banda, que efectivament això ha estat possible i la genòmica, sense dubte, és un element essencial. Per què? Perquè ens dona molta informació sobre què és ixe virus i què fa. En segon lloc, ens dona molta informació sobre com evoluciona. Aquí els que diguen que l'evolució és una teoria se ho haurien de fer mirar, perquè aquests objectes químics evolucionen d'una manera extraordinària i una manera d'estudiar-ho és seqüenciar quan més genomes millors. Ara se saben, no un, sinó milers i milers de genomes del virus SARS-CoV-2 de tot el planeta. I amb això se fan arbres filogenètics i se poden deduir. I, de fet, aquí en València nosaltres col·laborem, un grup d'investigació nostre col·labora en un macroprojecte de seqüenciació de virus que venen d'hospitals de tota Espanya, que està liderat per Fernando González Candelas del nostre institut i per Iñaki Comas, que és de l'Institut de Biologia de Biomedicina
de València, del CSIC, i ells estan fent una tasca fantàstica, que és veure l'origen i l'evolució del virus, com s'ha escampat per tot el planeta. I, evidentment, a l'hora de buscar estratègies terapèutiques o buscar nous mètodes diagnòstics més eficaços, més ràpids, més baratos, conèixer la seqüència del genoma és essencial. Per tant, jo diria que la genòmica està en el cor, en el centre de tota la investigació sobre la malaltia. Tengo una pregunta que me parece interesante porque nos piden un ejemplo. O sea, vosotros habéis dicho varias veces que se utilizan herramientas informáticas para tratar de integrar grandes cantidades de datos biológicos. Y nos dicen, ¿podemos dar algún ejemplo de cómo se integran estas cosas? ¿De qué tipo de cosas hace falta para integrar esos datos? Claro que sí. Por ejemplo, se han creado algoritmos que mezclan datos de tu microbioma con datos de tu genoma y datos de tus hábitos culinarios para hacer lo que técnicamente llamamos nutrición personalizada, que es que se te pauta unos menús y unas dietas en función de tu componente genético y tu microbioma. Antes recordar que comenté que, por ejemplo, la predisposición a desarrollar cáncer de colon viene determinada por algunas mutaciones. Bueno, pues si tú tienes esa mutación, se puede determinar mediante un análisis genómico, se te puede analizar tu microbioma y también tus hábitos dietarios, que seas vegetariano, que seas flexitariano, lo que sea, y en base a eso darte una dieta que evite el estreñimiento, y de esa forma tú estás previniendo la aparición del cáncer. Y quiero hacer especial énfasis en la palabra prevenir. No estás curando, simplemente estás previniendo, que es lo que hace la alimentación y la nutrición. Cuando tienes el problema, si desarrollas el cáncer, poco puede hacer la alimentación. Ahí tienen que ser los médicos los que pauten una terapia adecuada. Yo podría decir que las ciencias de la vida y de la salud en general, ahora en este momento, un de los reptes que tienen planteado es precisamente la gestión y el emmagatzematge de dades. Se estima que pronto la cantidad de dades que maneja la biología será superior a toda la que circula per Twitter y per les xarxes socials. Això vol dir, és una cosa inimaginable. I per tant, és un repte també de la enginyeria informàtica desenvolupar sistemes de gestionar aquesta informació. Tot aquest coneixement que podem extraure de les dades només és possible amb una bona gestió d'aquesta informació. Bueno, tenemos un montón de preguntas que no va a dar tiempo a hacerlas todas, pero voy a enlazar con una que tiene que ver con esto que acabáis de decir. Nos hacen pues, una pregunta muy general, que es, ¿la medicina del futuro estará necesariamente basada en conocer nuestros genes, en secuenciar nuestro genoma? Totalmente, totalmente. Cuando secuenciar un genoma cuesta $100, no vamos a tardar mucho a que cualquier niño que nazca, evidentemente en un país desarrollado, pues se le secuencie el genoma para saber qué predisposiciones tiene y en base a eso, pues durante su vida, a través de intervenciones nutricionales, intervenciones farmacológicas o de estilos de vida, prevenir la aparición de enfermedades. Y en eso os tengo que decir que hay países en el planeta que están muy, muy, muy avanzados y no son los que probablemente tengáis en la cabeza. Ni es Estados Unidos, ni es Inglaterra. El país con mayor cantidad de datos genómicos en estos momentos encima de la mesa es China. El gobierno chino hizo una inversión terrible en genómica, prácticamente en el momento que aparecieron los primeros datos. Y para que os hagáis una idea, este centro que antes mencioné de bases de datos, de bases de datos genómicos del gobierno chino ocupa 50.000 metros cuadrados en un área tecnológica, y trabajan como 3.000 personas dentro de ese centro y tienen 20 bases de datos genómicas diferentes. Siendo optimistas, probablemente el 60% de los datos genómicos del planeta está en manos de grupos públicos chinos, siendo pesimistas un 90%. ¿Y por qué digo pesimista o optimista? Porque claro, estos datos pueden estar libres o accesibles. En el caso del gobierno chino, la inmensa mayoría de datos no son libres, no son accesibles. Vale, tengo una pregunta muy básica que me parece que es interesante responder porque tengo la sensación de que a veces las palabras que utilizamos como que se le acumulan a la gente en la cabeza, ¿no? Y nos preguntan directamente, ¿los probióticos tienen algo que ver con los transgénicos?
Son dos palabras largas, raras. Nada que ver, nada que ver. Transgénico es un organismo que ha sufrido una modificación genética mediante unas técnicas que se llaman ingeniería genética. Probióticos son microorganismos que están en la naturaleza, que tú aíslas y que ves que tienen una función determinada y donde no se hace ninguna intervención genética. Es un aislado natural. Por ejemplo, todos los probióticos de nuestra compañía, para que os hagáis una idea, vienen de muestras de heces, de niños de menos de 3 meses de edad, sanos y sometidos a lactancia materna, porque eso es lo que pauta la Organización Mundial para la Salud como buen origen de probióticos. Entonces, para que lo entendáis, nos llegan las cacas de los niños y a partir de ahí aislamos la bacteria y esa bacteria que es totalmente natural, que no hemos modificado genéticamente para nada, es con la que trabajamos para en el gusano ver las funcionalidades, ir a ensayos clínicos y si funciona entonces venderlas. Gracias a la feina de Biopolis no cal menjar-se la caca del bebé directament, sinó que hi ha que anar directament al bacteri que fa l'efecte, que és el probiòtic. Vale. A ver, nos preguntan en qué ámbitos o de qué maneras una bacteria buena, entre comillas, se puede transformar en una bacteria mala, en una bacteria patógena. Bé, podria passar, i de fet passa, i al revés. I això és una mostra del dinamisme evolutiu dels microorganismes. Els microorganismes tenen una enorme facilitat de passar-se informació genètica, una cosa que els humans només podem fer de manera natural quan ens reproduïm. Però els microorganismes permanentment estan intercanviant informació genètica. Són molt dinàmics en aquest sentit, no? Fragments d'informació genètica que es poden passar d'uns als altres. I moltes vegades aquestes característiques patogèniques poden passar d'aquesta manera. És a dir, que dins d'un grup bacterià, que se li diu Escherichia coli, però en realitat és d'una enorme diversitat genètica, tenim alguns bacteris Escherichia coli que viuen en el nostre intestí i alguns d'ells identificats com a molt beneficiosos, però al mateix temps tenim aquests que són les que causen malalties greus, fins i tot la mort, les que són hemorràgiques. Per tant, que passar de ser beneficiós a ser patogènic pot ser una qüestió d'un grapat de gens i donat aquest dinamisme genètic i evolutiu que tenen els microorganismes, pot estar passant i de fet passa permanentment en la naturalesa. Tengo un par de preguntes que yo creo que Daniel de alguna manera ya las ha contestado, pero quizá puedes abundar un poco más, porque preguntan por qué si hay estudios, que yo creo que por lo que has dicho la respuesta es sí, que relacionen cosas como la obesidad con la flora intestinal y bueno, pues qué tipo de estudios son esos y digamos qué fiabilidad tienen. Totalmente. Los primeros estudios vienen de 10 años atrás en la Universidad de Washington, en un grupo que lidera Jeff Gordon, que es una de las personas que más sabe de obesidad y microbioma. Él vio, como antes os he contado, primero en ratones y luego en humanos, que si eran obesos tenían más de unas bacterias que se llaman firmicutes, menos de otras que se llaman bacteroidetes. Y si los humanos seguían un régimen que perdían peso, eso se rebalanceaba. Pero el experimento crucial que demostró que el microbioma tenía mucho que ver en la obesidad es que él tiene un modelo de ratas que desde que se produce la reproducción y la madre queda embarazada hasta que nace el bebé rata, están en una caja donde se filtra todo el aire que entra para que no tenga microorganismos y se le da a comer comida estéril, con lo cual no tienen bacterias en su cuerpo. A esto lo llamamos libres de gérmenes, ratones libres de gérmenes. Entonces, lo que hizo el grupo de Jeff es coger estos ratones libres de gérmenes. Ya sé que os va a parecer muy asqueroso, pero es algo que ya se hacía en China en el siglo XVII y le dio lo que le llamamos trasplantes fecales, que es dar a comer caca a esas bacterias. En China se hacía con humanos y hoy en día también se hace en algunas terapias. Les dio a comer a esos ratones libres de gérmenes caca proveniente de humanos obesos o caca proveniente de humanos delgados. Y los que comieron caca proveniente de humanos obesos aumentaron su peso y se hicieron obesos. Y ese es el primer dato que tenemos fuerte de que las bacterias pueden tener un papel en la obesidad. Dicho esto, os tengo que decir que la obesidad es lo que técnicamente llamamos un desorden multifactorial, donde pueden intervenir muchísimas cosas. Por ejemplo, hay una predisposición genética también a ser obeso, hay familias de obesos. Pero las dos cosas más importantes
son la dieta y el estilo de vida saludable. Si lleváis una buena dieta y lleváis un estilo de vida saludable, no estaréis obesos. Pero si lleváis una mala dieta y un estilo de vida poco saludable, comáis los probióticos que comáis o tengáis la predisposición genética que tengáis, seréis obesos y tendréis problemas. Yo tengo, quiero añadir ahora una pregunta de mi cosecha. Hay muchas otras, pero creo que esta es interesante. Estamos hablando todo el rato de que podemos secuenciar genomas y saber pues, qué genes hay en cada ser vivo. Y me gustaría que nos comentarais sobre cuánto sabemos de qué es lo que hacen esos genes. Porque a veces podemos tener la idea de que entendemos todo lo que hay en el genoma y creo que muchas veces no es así, ¿no? Pues, per desgracia, moltes vegades sabem relativament poc, perquè l'estratègia per a saber què fan els gens en un genoma és comparar en gens que ja sabem de quina funció tenen i aplicar una estratègia evolutiva, és a dir, assumir que aquests gens tenen un avantpassat comú i que han replegat la mateixa funció en distints organismes. En aquells organismes on s'han estudiat aquestes funcions, podem atribuir la mateixa funció d'aquests gens que n'hi ha en un altre organisme que estem estudiant, però passa que a vegades el 80% dels gens que estan en un genoma no s'assemblen a res del que està estudiat prèviament. I això vol dir que moltes vegades pot haver una proporció molt elevada de gens que no tenen una funció atribuïda. Quina és la resposta a això? La resposta a això és estudiar més. La resposta és estudiar més gens, més funcions, més enzims, més metabolismes dels que ens dona la naturalesa i desenvolupar un coneixement que ens permeta atribuir aquestes funcions. És cert que poden haver tècniques de predicció de funcions, però amb un marge de fiabilitat variable. És a dir, que saber exactament la funció que tenen moltes vegades no és possible. Vos poso un exemple molt simple per a que se feu una idea de com funciona això de la biologia. Fa uns anys se va crear en un laboratori una cèl·lula mínima, és a dir, una cèl·lula que conté un genoma amb tots els gens necessaris i suficients per a la seva existència. Ni uno més, ni uno menys. El 20% d'aixòs gens no sabem per a què valen. És com si ara agafàrem a un enginyer informàtic i li diguem, mira, aquí hi ha un computador, però el 20% de les peces que conté el computador estan ahí, però no sabem ni per a què fan. Des del punt de vista de l'enginyeria, és una cosa difícil de concebre. En les cèl·lules ens passa per què? Perquè el nostre coneixement de la vida és incomplet. I aquest és el missatge. Hem d'estudiar més, hem d'aprendre més per a poder arribar a conèixer els detalls. Això no impedeix que puguem estudiar-lo simplement perquè funciona, no? Però no podem saber les causes profundes i detallades d'aquest funcionament. Vale, tengo una última pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero creo que es una pregunta práctica interesante porque nos dicen, en las empresas del PARC, como Biopolis, Darwin, ¿se puede hacer una tesis doctoral? O sea, la gente puede ir ahí a investigar y si es posible, ¿se puede ir con becas o solo es posible si te contratan porque tienen dinero para ello? Vamos a ver, claro que se pueden hacer tesis doctorales y de hecho hay trabajadores de Biopolis que han hecho su tesis doctoral mientras trabajaban en la empresa y actualmente hay algunos en la misma situación. Y por supuesto que Biopolis recibe un montón de becarios, tanto de prácticas en empresa mientras está haciendo el grado o el máster, como incluso hemos recibido muchísimos becarios de formación profesional y también incluso algunos becarios de un programa de institutos de secundaria que durante 15 días podían venir a trabajar en nuestras instalaciones. El problema es que el COVID nos ha parado todo esto. En estos momentos no podemos recibir a nadie porque, como podéis entender, pues tenemos unas medidas de protección importantes, sobre todo porque estamos produciendo cosas que luego la gente se come y en eso tenemos que ser muy estrictos. Pero cuando todo esto pase, llamarnos que hay posibilidades. Hi ha programes de l'administració pública, tant de l'Agència Valenciana de la Innovació, l'AVI, com de la Conselleria i també del Ministeri de Ciència, que promouen aquest tipus d'investigació en empresa, és a dir, tesis doctorals en empresa, que se poden fer en la pròpia empresa. De fet, en Darwin hi ha dues persones contractades en un programa del Ministeri de Ciència per a fer el doctorat industrial. I en el nostre institut, ara mateix acaba de començar una persona amb una beca
de la Generalitat, en col·laboració amb Biòpolis, sota el paraigües d'un contracte que tenim amb Biòpolis, per a fer el doctorat en l'institut, però en un problema de l'empresa. És a dir, hi ha tota la combinació possible i en el parc, com hem dit fa un moment, se donen les condicions per a que se participi d'aquesta simbiosi, d'aquesta col·laboració. És a dir, és molt fluida la col·laboració entre els instituts d'investigació i les empreses i aquest tipus de programes són perfectes per a fer la investigació doctoral. Pues muchísimas gracias, Juli y Daniel, ha estado súper interesante. Queremos acabar con un anuncio para todos los que estáis ahí, que es que si os pasáis por el canal de YouTube del Parc Científic, ya podéis empezar a ver las charlas de días pasados, que las estamos empezando a subir. Así que los que os pedierais alguna que os interese, pues que sepáis que dentro de muy poquito las tenéis ahí. Y con esto, pues nada, muchas gracias y volvemos a las 12 con la siguiente sesión. ¡Hasta luego!